Pero qué buen capítulo, hostia puta. Buenas, soy Twitter, acabo de capítulo 8 de Darwin's Game. Como siempre, si queréis ver mi reacción al capítulo, tenéis abajo la información, mi canal de Twitch, link, 14 días ahí podéis ver los subidos y suscribís, aparte decís el pack, 1 euro por suscripción, por comisión, así lo tenéis cuando queráis, por ministro, lo queráis, ya sabéis cómo va. Cualquier otro pregúntame aquí o en Twitter. O sea, en el capítulo anterior me quejé de que no alargasen un poco y terminasen el capítulo como acaba aquí. Bueno, como literalmente acaba el evento. Pero a la vez sí que quedaba más lo que pensaba, la verdad. O sea, quedaba más lo que pensaba. Porque a mitad del capítulo es literalmente Kaname sacándose el miembro, ¿vale? Qué asco de evento, o sea, qué asco de saga este torneo. Pero qué final más bueno tiene. Qué final más bueno tiene. Pero qué final más bueno, coño. Me encanta el final porque es como el puto inútil de mierda, manco repulsivo, cobarde, asqueroso, protagonista. Se saca la polla delante del tío más peligroso de todos y se la restriega un poco. Es como un puto. Es maravilloso, es maravilloso. Pero bueno, tenemos ahí a Kaname, ¿no? Diciéndole, oye, 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 tratito, te doy la llave por todo, ¿no? Descubrimos que el compañero quiere venganza por su hermanito, bla, 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 típico, típico, típico. No. Y el tío como que se lo cree, no se lo cree, la amenaza con una pistola, si no, le empieza a decir mentira, 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 una historia como que quede bonita y bien. Y digamos que se lo cree, no se lo cree. Va ganando un poco de tiempo hasta que literalmente dice, vale, acepto que no te matarte, pero me voy a matar a este capullo, ¿no? Y el otro, vale, me da igual. Pero oye, toma la llave, ¡boom! Y mientras el Wan va por la llave, el canal hace clic, puta madre. ¡Me ha asustado! ¡Me ha asustado! ¡Me ha asustado! Y no está. Vale, voy a quitar el audio. Voy a quitar el audio. De Atu, ¿vale? Me ha gustado y no tengo los cascos. Porque la he dicho antes. De Atu he dicho, voy a regalar 10 suscripciones. Y me quito los cascos. Y me ha gustado igual teniéndolo aquí. Bueno, voy a quitar el audio para que no moleste. ¿Vale? Como decía, os recuerdo, mira, así viene, bien, ya lo digo. Toda la. Bueno, aparte de Atu ha conseguido 10 suscripciones. Luego las matemáticas. Todas las personas que han recibido suscripción por Deatu, todas, si me habléis por Twitter, os doy 5 comisiones. Ya está, vale, así. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Me he olvidado. Vamos, sí, Kaname le saca la llave ahí, ¿no? Escribe el código que abre esto. Porque técnicamente el código era con dos fechas, con Darwin, bla, 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 ¿vale? Aparte, si estáis suscritos, podéis ver todas mis reacciones. ¿Vas a parar ya? Bueno, a lo que voy. Y el tío le va a decir, te voy a matar, pero se acaba el evento, por lo cual tienen que hacerse modo Minecraft. Entonces, el premio. Aparte de ser una absurda cantidad de puntos. ¿Vale? ¿Ya está? Vale. Absurda cantidad de puntos. Le dice también, bueno, que pueda pedirle un deseo, ¿no? Un deseo. Pero el deseo, obviamente, esto no es Dragon Ball. No puedes revivir a nadie, no puedes bla, 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 no puedes blu, blu, blu. No. Aparte, tampoco puedes algo que no le gusta al pavo porque, bueno, es Dios, básicamente, ¿no? Y no sabemos qué pide aún. Ya lo veis en el siguiente capítulo, seguramente. No. A todo esto, la voz que tiene el pavo, que me suena mucho, es la de el rico de Saiki, que me han dicho por directo. Vale. Le pide que quiere salir del juego, pero. ¡Un segundo! ¡Por favor! ¡Un segundo! ¡Déjame terminar la review! ¡Solo pido eso! Deatu, otras 2 suscripciones más. ¡Gracias!
Repito lo que he dicho antes. Pues, comisiones, luego por Twitter. ¿Por dónde iba? La voz del pavo, el que habla con el creador de Darwin Game, es el no, Juan no. Es el rico de Psyche, ahí. Vale. Y bueno, no sabemos qué le va a pedir, pero bueno. Aparte, hay unos pequeños flashes a quién puede ser el tío, pero bueno, dejémoslo. Joder. Y bueno, no sabemos qué pide, ¿no? Y se acaba esto y tenemos... Ah, bueno, sí, tenemos el nombre del sigil del protagonista. Vengador de la Muerte 69. ¿Cuál era el nombre? Dios del Fuego del Hierro. Nada, no suena nombre de friki de mierda, ¿no? Tenemos un easter egg a los polis. Y pensaba que se habían quitado de la historia. Pero se ve ahí por primera vez a los dos policías. Que hoy se van a poner, no van a entrar en el juego, simplemente han puesto como easter egg. Y tenemos al amigo de los protas, del protagonista, y que está ahí como que, joder, me han dejado solo. Luego tenemos una historia de Suika, tenemos la escena típica de fanservice, bla 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 bla. Tienen que pillar un piso porque, bueno, que ya tiene una guild, tienen que meterse donde sea, ¿no? Escena fanservice de mierda, a secas. Y luego tenemos a la Loli, hija de Dio, la Giorna. Para los amigos, ¿vale? La Giorna le avisan que, bueno, tu padre ha muerto y te ha dejado la pasta. ¿Cuánta pasta te ha dejado? 300 millones. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué coño hacías, papá? ¡Papá! ¡Ay, el papá! El mío va a ser lo mismo, pero en menos. A ver si lo pilláis. ¿Por dónde iba? Bueno, sí. Se hace amiga de la otra Loli, de la... La Place, ¿vale? La Place. Hacen coleguillas y dice que, oye, si quieres saber algo, dámelo. Tenemos un ayorno. Entonces descubrimos que están con el guil este del karateka ruso de mierda y que le han recuperado el brazo al chaval con un quirk de mierda suyo. Y vemos que Kaname ha estado 2 meses, ¿no? Entrenando ahí culturismo, básicamente... Dejando de ser un paquete de mierda, ¿vale? Porque aquí es cuando el protagonista literalmente empieza a no dar asco. Por eso la escena es tan buena en el manga. Porque el protagonista era un trozo de escoria. Era malísimo, era tonto, era patético, era como... Aquí el pavo se empieza a poner mamadísimo, ¿vale? Bueno, está intentando dentro de él y se nota, ¿vale? Y básicamente le dice... ¡Oye! ¡Nos partimos la hostias! Y dice... Oh, vale. Es con sigil también. Así que quizás sabemos el nuevo sigil. No sé, no voy a decir nada. El nuevo sigil, el nuevo. La nueva mierda que ha pedido. Es, porque, sí. Bueno, los nuevos. La pelea de sigil, joder. Quería decir. Bueno. ¿Dónde iba? Sí, el final es la escena donde el amigo va. Ahora vamos a jugar unos loles, ¿no? Pero. Lo que sale ahí es el del parche, que no sé quién coño es. Un pavo de los malos. ¿Qué origines? Sale ahí y dice: ¡Ah! Tú eres amigo del protagonista, te vamos a violar el culo. Se acaba el capítulo así. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo de Darwin's Game? ¿El protagonista se enterará que han robado a su amigo el rubio? ¿La rubia estará solo para hacer más fanservice? ¿Descubriremos lo que ha pedido de mierda al dios del Darwin's Game? ¿Cuál será el...? Ah, sí, cierto. Nos dicen cómo acabar la serie. La serie se acabará si matáis al bicho final, o sea, yo... Si acabamos el juego. Pero no dicen cómo se acaba el juego, es como un... Pero bueno. ¿Por dónde iba? Todo dicho, sí. Bueno, si queréis saber más, os podéis suscribir a este canal, o mejor a Twitch y me dais un puto infarto como el cabrón de ahora. ¿Está? ¿Sí? ¿Me estoy dejando para comentar algo? Polis, sí. Decidme que pensáis en los comentarios de qué puede ser lo que ha pedido al creador de Darwin's Game. A ver, decidme. Bueno, que no, que literalmente hizo la interfaz nada más.
Que le deis a like y esas mierdas, coño. Deu.